Somos la Fundación Iván Noé, que se conforma aquí en la comunidad de Volcán. Ya tenemos de estar trabajando con residuos, digamos que unos 3 años. Surge como un proyecto de amigos, surge como la necesidad de visualizar dentro de la comunidad otra gestión de los residuos sólidos. La Fundación Iván Noé se gana un campo en Volcán de Buenos Aires. Un grupo de personas que se encargan de la recolección de residuos, pero que aspiran a seguir creciendo. Ahorita nos estamos centrando por, digamos, el alcance de nosotros actualmente es la recolección en la comunidad de los residuos. Más adelante pensamos enfocarnos también en lo que es parte de investigación sobre, en general, tanto procesos sociales como naturales, así como también buscar la forma de vincularnos a procesos de reforestación, procesos de recuperación de la cuenca del río Volcán, entre algunas otras cosas. Para Felipe Duarte, quien es parte de esta fundación, la comunidad los recibió muy bien y esperan seguir ganándose el apoyo en la tarea que realizan. Hemos tenido realmente hemos tenido un buen recibimiento por parte de la comunidad, digamos, esto, la gente, como somos de aquí, digamos que nos hemos ido ganando la voluntad de la gente, ¿no? Hemos sido insistentes, hemos ido casa a casa. Digamos que la forma que tenemos actual de trabajar es un poco tediosa, digamos, es un poco más complicada. Esperamos a la postre poder mejorar el proceso de recolección, pero digamos, la gente sí es anuente, sí quiere y nos ayuda, participa de las actividades que organizamos. Y es que en la Fundación Iván Noé tienen metas altas. Somos bastante ambiciosos, ¿no? Actualmente pensamos poder llegar a una gestión de los residuos a un nivel cantonal, donde podamos, digamos que, tener una tasa de separación bastante alta del 90%, pero eso comienza con una base sólida, o sea, que la gente, porque es, si lo pensamos, es un proceso social, cultural, de educación. Entonces, si la gente no se educa, si la gente no aprende, y también, por el otro lado, no se le facilitan los medios, entonces obviamente no lo va a hacer. Entonces, la idea de nosotros es, aspiramos a vincularnos tanto a nivel cantonal, después poder pensar a un nivel regional. Si buscan más detalles de esta fundación y su trabajo, los pueden buscar en Facebook como Programa de Reciclaje Volcán.